Tenemos la posibilidad de estar con Santiago Ferreira. Bueno, Santiago, trabajando en lo que ustedes ya nos habían mencionado, que es todo lo que hace la reparación del puente colgante, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Sí, es una cosa que ya se empezó a planificar desde prácticamente desde que se empezó la gestión, que el puente tenía bastantes problemas y bueno, se aceleró, digamos, en estos últimos tiempos cuando se empezó a romper por el uso de los vecinos, ¿no es cierto? Bueno, hicimos montones de buscamos la vuelta para tratar de conservarlo con algunos pasos controlados que se hicieron para evitar que las motos siguieran transitando. Bueno, pero asimismo no dio resultado y terminó rompiéndose. Bueno, y ahí aprovechamos para desarmarlo completo y empezarlo a restaurar de cero. Y bueno, está la tarea en marcha en este momento, así que esperemos tenerlo dentro de los próximos días, como ya para la temporada que se viene. Cuando hablamos de la reparación del mismo, digamos por ahí para conocer un poco el tema del tramo, que se arregla, dónde se pone más hincapié en el arreglo. Bueno, estamos viendo el tema de las maderas, que indudablemente que es el paso de la gente. Exactamente, o sea, se lo hace completo, se lo desarma completo. En este momento, digamos, se lo desarmó de los extremos para tener, digamos, que la gente no lo estuviera usando a medida que estaba roto. Entonces ahora, bueno, se empieza a trabajar desde extremo sur hacia el norte. Vamos reparando todo lo que es los hierros de abajo, todo lo que son las teleras, todo lo que hace la parte de hierro. Digamos, se están rellenando todos los huecos, se están soldando, achicándolos para poder, porque bueno, el desgaste del tiempo ha hecho que se agrandaran todos esos agujeros. Así que bueno, y se le está poniendo las maderas nuevas. Con tornillos nuevos, todo nuevo, se está cambiando todo para que el puente tenga una vida útil, por lo menos cercana a la que ha tenido hasta ahora, ¿no? Digamos, porque bueno, por ahí ha sido mucho el paso que el mismo tiene y uno lo nota, que uno no dice que está deteriorado, pero realmente necesitaba urgente una refacción. Claro, o sea, a simple vista por ahí no se ve el tema del deterioro, porque bueno, está tapado por las tablas, todo eso, pero bueno, el desgaste estaba. Vamos a tratar de subsanar la mayor parte posible. Creo que no es una tarea difícil, simplemente es un poquito compleja por las alturas, digamos, pero vamos trabajando en virtud de lo que se va reparando y se va trabajando desde esa parte. Y yo calculo que en un tiempo prudencial de 10-15 días lo tenemos que tener ya listo. Se lo va a pintar completo y bueno, y se le va a restringir el paso a las motos, ¿no es cierto? Es un tema que es muy urticante, yo sé que por ahí no le va a caer muy bien a mucha gente, pero bueno, es algo que hacen desde siempre. El puente no fue para eso y bueno, se ha tomado la decisión con los vecinos, principalmente con el que sería el dueño del puente, que lo donó a la ciudad o como ser la gente del Club Caza y Pesca, que son la gente más interesada en que el puente se conserve como estaba cuando se lo trajo y se lo colocó acá hace 50 años, ¿no? Así que bueno, ellos están muy contentos con esta situación. Muy bien, Santiago, como siempre, nosotros muy agradecidos de las atenciones de ustedes y bueno, seguramente estaremos con más cosas que van sucediendo aquí en la zona, digamos, en la zona de la Costanera. Exactamente, Fernando, siempre nos está visitando, así que te agradezco por esto de visitarnos. Y bueno, quería decirte que bueno, la temporada ya se nos viene encima, esperemos que todo esto se normalice, no sé si con el tema de la pandemia, pero bueno, Albanero lo estamos poniendo en tiempo y forma, ya que bueno, es bien sabido públicamente que no se pudo terminar de concesionar. Así que bueno, el municipio, digamos, tiene que tomar la rienda en esto de ponerlo al balneario en las mejores condiciones para que si se abre esto después de la pandemia, bueno, que los tengamos todas las instalaciones en excelentes condiciones. Santiago, como siempre, gracias. Gracias a vos, Fernando, y bueno, un saludo a toda la gente.